Este hombre está feo, ¿para qué quiero hablar con él? Le dice este muchacho que yo quería hablar con ella, no contigo. Le dice, este muchacho está feo, ¿para qué quiero hablar con él? Ahora, yo fuera hembra, hablara con él. Victoria le estaba dando yo dos hermanas, no quiso ni una. Ya tenía la abuelita esa, la americana. Y no quiso ser mi cuñado. A este muchacho ni cómo decirle. Y ahí ya tiene. Ten cuidado, viene el equipo pesado. Le decía, no quiero ser mi cuñado. Le decía, no, mira que está, Se ponía nervioso. Y la nena de él, ¿qué pasa con la nena de él? La bebé. Sí. A ella le dije, no, mi Doel está feo. Y viene la niña y me da Sí, ¿verdad? Ya tiene como 11, ¿verdad? Yo la miré cuando estaba chiquitita. Güey, ¿y la luz? ¿No la van a echar? No, ahorita vamos a ir para allá y vamos a estar moviendo la jornada. Nomás que no la agarre. Me da un cantazo la niña porque dije que su papá estaba feo. No, pero tú tienes la razón. Esa niña tiene carácter, pero tiene carácter. ¿Ya no? Uh-huh. Es bien buena. ¿Oh, sí? Uh-huh. No, antes sí, antes. Claro, porque era una niña. Me dio. Me ve bien calladita y humilde. Sí. Dale, dale. ¿Se lo va a arreglar? Yo le dejo. Yo la pongo porque debe estar. Ok, ya. Ya lo puedes soltar. Lo tienes que levantar un poquito. Espérate. Hay que levantar un poquito. ¿Prendiste el pitillo, papi? Ok. Ya no sube más nada. Eso porque está peligroso. Ahora entre los demás.
aquí son las grandes de aquí. Para quitarse. Yo no sé porque le pasaba a mí. Es un dump. Es un dump. No, no, es un dump. No, y tengo uno en mi casa y ya yo no lo quiero tampoco. La única satisfacción, tiene dos satisfacciones. Cuando lo compras y cuando lo vendes.